Hi kids, how are you? In this video, well, I hope that you're okay and 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 continue being caring yourself up because you know through this situation we need to be careful with um, keeping the distancing and and washing our hands frequently and even using or wearing a face mask because we need to keep on safe. So in this video we are going to be working on the activity number 10 11 well we are going to be working in eight different activities but we are not going to work on the activity 11 because there is a problem with my maybe application or maybe with the workbook with the digital or wordbook. So for that reason we are going to be working with all the activities in eight activities but We are going to omit the activity number 11. So let's start with the activity number 10. ¿Qué tal, niños? ¿Cómo están? Eh, recomendación, sigan cuidándose, eh, guardando la sana distancia, lavándose las manos frecuentemente y bueno, pues también usando el cubrebocas cada vez que salgan a la calle. En este video vamos a trabajar en ocho actividades. From activity number 10, siete uh, actividades, porque vamos a omitir la actividad número 11, ya que yo creo que hay un problema con mi aplicación de este programa, o bien hay un problema con el cuadernillo digital que no, no me aparecen las opciones o las palabras que deberíamos de estar con las que deberíamos estar trabajando en esta actividad número 11. Así que la vamos a omitir. So we start with the activity number 10, nursery rhyme. Look at the picture, circle the correct answer. Comenzamos con la actividad número 10. Uh, mirando la imagen y vamos a circular la respuesta correcta. After that we look the image. Después de que miremos la imagen. As you can see, we have with three monkeys that they are with that doctor. And let's check, we have. Five questions. Question number one says, Where are the little monkeys? Where are the little monkeys? Park, hospital, or store? Where are they? ¿En dónde están los tres pequeños changuitos? Park, hospital, or store? No les voy a decir lo que significa cada uno porque es muy obvio y ustedes podrán responderlo sin ayuda. How many monkeys? Number two, How many monkeys are there? El número dos, ¿cuántos changuitos hay ahí? 3, five o one? Three, five o one. The number three. Who will check them? Who will check them es quien los revisará? Teacher, chef o doctor. The number four. Is Mama with the little monkeys? ¿Está la mamá con los changuitos? Yes or no, and the number five and last one, what time is it? ¿Qué hora es? What time is it? The six o'clock, two o'clock or eight o'clock. Please circle the correct answer for each one of the questions and send me a picture of the word done as evidence, please. Por favor, circulen la respuesta correcta y mándenme una imagen del trabajo terminado, por favor, como evidencia. Let's continue with the activity number 12. As I told you, we are going to omit the 11. Continuamos con la actividad número 12. Como les dije, vamos a omitir la 11. The Little Piggy. Read, practice and sing. El pequeño puerquito. Vamos a leer, practicar y cantar. Para cantar la canción, pueden ir al siguiente link o enlace que tienen por aquí, este que estoy señalando. Um, la escuchan quien tenga la oportunidad de escucharla la escucha y practica la canción quienes no bueno pues yo se las voy a leer en voz alta para que también la practiquen como lectura ok this little piggy this little piggy went to market this little piggy stay at home this little piggy had roast beef This little piggy had none, and this little piggy cried, "Wee, wee, wee, wee!" All the way home. One more time, una vez más, lo practicamos. This little piggy, this little piggy went to market. This little piggy stayed at home. This little piggy had roast beef. This little piggy had No. And this little piggy cry. We, 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 we. All the way home. Bien, pues esa es la, la canción del pequeño cerdito. Ustedes lo que tienen que enviar como evidencia es la pronunciación en voz alta de las frases que yo pronuncié. De esa forma me envían un audio. Con la pronunciación. Esa va a ser la evidencia para esta actividad número 12. Enviarme un audio con la pronunciación de lo que yo acabo de pronunciar. Apóyense en este video. Repítanlo cuantas veces sea necesario para que escuchen la pronunciación. Y traten de hacerlo lo mejor que puedan. Let's continue with activity number 13. The Piggy Bank. Continuamos con la actividad número 13. La banda del puerquito. Answer: Use the word in chart. Vamos a responder usando las palabras en el recuadro. Y las palabras son cry, cry, none, none, roast beef, roast beef, stay at home, stay at home, market, market. ¿Qué significan esas palabras? Cry significa lloró. None ninguna. Roast beef carne rostizada. Stay at home se quedó en casa. Market mercado. So let's check that sentence or question that we have over here. Checamos las preguntas que tenemos por aquí. Number one. Where did the little piggy number one go? Where did the little piggy number one go? I went to the. Y bueno, lo que dice la pregunta es: ¿a dónde fue el, pe el pequeño cerdito o el cerdito número uno? Y dice: Este fue al. Y ustedes tendrían que responder aquí con alguna de las cinco opciones que, tiene, de las cinco opciones que tienen aquí. Cried, None, Roast Beef, Stay at Home o Market. ¿A dónde fue? ¿Qué podríamos contestar ahí? Bueno, pues podríamos checar también la canción y probablemente mmm, encontraremos la respuesta. Por ejemplo, les voy a ayudar con esta. This Little Piggy... Went to market. El puerquito fue al mercado. Entonces, el puerquito número uno, it went to the, ¿con qué lo completamos aquí? Con market. Market tendría que ser aquí. Entonces, su enunciado debería decir, it went to the market. The number two. Where did the little piggy number two stay? Where did the little piggy. Number two, stay. ¿En dónde se quedó el puerquito número dos? It. ¿Qué le ponemos? Stay at home, ¿right? Se quedó en casa. It stay at home. Esa sería la respuesta para la segunda. It stay at home. La primera, it went to the market. The second, it stay at home. Let's continue with the number three. What did the little piggy number three had? What did the little piggy number three had? Que comió el puerquito número 3. It had. Tenemos otras opciones. ¿Cuál sería la más correcta? It had cried. It had none. It had roast beef. It had stay at home. It had market. Bueno, creo que ya lo saben, ¿verdad? Porque igual verificamos en la anterior y podríamos determinar que this little piggy had roast beef entonces la respuesta para el enunciado o la pregunta número 3 sería it had roast beef roast beef it had roast beef the number 4 what did the little piggy number 4 had what did the little piggy number 4 had que tuvo el puerquito número 4 If we check the story or the, uh, the song, si, can, si checamos la historia o la canción, the number four, this little piggy had none. Este no tuvo nada o no comió nada. So the answer for the number four is, it had none. It had none. The number five, and last one, la cinco y última. What did the little piggy number five do? What did the little piggy number five do? Qué hizo el porquito número 5 Bueno, y la opción que nos queda es cried, cried. So for that reason, number five, the answer for the number five, it cried. Este lloró, okay? It cried. The evidence for this activity is that you send me an audio only of the answers, of the five answers, aloud. You are going to read aloud the answers. La evidencia para esta actividad va a ser que me lean en voz alta las cinco respuestas. No las preguntas, solamente las respuestas, así como yo las pronuncié en inglés. Mediante un audio me lo mandan, ¿ok? Let's continue. Activity number 14: Mathematical maze. Mathematical maze. Help the little piggy to arrive home. Color the path following the number order. Bien, vamos a ayudar al cerdito a llegar a casa. Vamos a colorear el camino siguiendo el orden de los números. ¿Ustedes saben cómo va el orden de los números? Si no, yo les voy a ayudar pronunciándolos en voz alta. Pongan mucha atención a la pronunciación en inglés de los números porque les voy a pedir que me los pronuncien en inglés, que vayan practicando la pronunciación de los números en inglés del 1 al 20, ¿de acuerdo?

16, 17, 18, 19, 20. You need to find the way. Necesitan encontrar el camino. ¿Cuál sería el camino? Well, if we check this, si revisamos esto, aquí tenemos 1, 2. But we don't have the 3, pero no tenemos el 3. So, se necesitan ir hacia arriba. 3, and then 4, and then 5, and then 6. And then. Seven and then eight and then nine and then ten and then eleven twelve and then thirteen. Thirteen is what is the thirteen? What well, thirteen is here? Thirteen and then fourteen fifteen sixteen seventeen and then 18. What is the 18? What is the 18? 18, 19, and 20. Well, 20. It suppose that is this one. El 20 se supone que es la flechita. So um, you can practice the numbers from 1 to 20 in the next link in YouTube. También pueden practicar los números del 1 al 20 en el siguiente enlace en YouTube. Evidencia para estas dos actividades, la 14 y la 15, es que me manden un audio con la pronunciación de los números del 1 al 20, así como yo los pronuncié, ¿de acuerdo? Si quieren ayudarse un poquito más, pueden accesar a este enlace en YouTube. Let's continue with the next activity. Activity number 16. Let's write. Escribamos. Se llama la actividad número 16. Write a to each picture according to the. This little piggy rhyme. Use activity 12. Vamos a escribir enunciados para cada imagen utilizando el poema. ¿Cuál poema? Bueno, pues el que comenzamos aquí en la actividad número 12. This little piggy went to market. This little piggy stayed at home. This little piggy had roast beef. This little piggy had none. And this little piggy cried. We, 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 we all the way home. We are going to use that poem or nursery rhyme. Vamos a usar ese poema para completar estos enunciados, tal como nos dicen las indicaciones. ¿De acuerdo? Um, creo que no hay mucho que explicar más que poner los enunciados en donde corresponden. The little piggy number one, the little piggy number two, the little piggy number three, the little piggy number four, and the little piggy number five. Remember, follow the poem siguiendo el poema que tienen aquí. De acuerdo? Solamente ponerlo en su lugar, cada frase, cada enunciado. And that's all for this activity. You only need to send me a picture of the work done. Para esta actividad solo me envían una fotografía del trabajo terminado. Let's continue. Activity number 17. Let's practice. Color, good. And fold to make pup puppets and retell the story. This little piggy. Share with a friend or parent. Use activity 12. Para esta actividad vamos a escribir, colorear, recortar y doblar para hacer títeres y contar la historia del pequeño puerquito. Compártela con algún familiar o amigo. Y vamos a usar nuevamente la actividad número 12, la que usamos en, también en la actividad anterior, um, para contar la historia. Lo que tienen que hacer es solamente colorear. You need to color and fold. Y doblar. Que ese se supone que haríamos como un títere de cada uno de los porquitos que tienen aquí. Evidencia por este trabajo es solamente que me manden imagen del trabajo terminado. Donde recortaron y, y colorearon y doblaron. Si pueden y quieren enviarme un, un video en donde están practicando con el títere en su dedo, así. Diciendo lo que dice el poema desde el 1 hasta el 5, sería excelente. Si pueden y tienen la manera de hacerlo, pues adelante. Recuerden lo que dice cada puerquito. This little piggy went to market. This little piggy stayed at home. This little piggy had roast beef. This little piggy had none. And this little piggy cried. We, 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 we all the way home. That is what you need to pronounce in each one of the puppet. Eso es lo que tienen que pronunciar cada uno de los títeres. Um, si lo pueden hacer por mediante un video, qué bueno. Y si no, solamente imagen de donde recortaron, doblaron y pintaron. Ok. Remember, this one, you need to put another, another picture. You need to make another draw. En este, tienen que hacer otra imagen, un dibujo del último cerdito. Ok. Let's continue with the last activity. Activity number 18. Continuamos con la última actividad, actividad 18. I can count in English. Yo puedo contar en inglés. Look, follow the instructions, color, cut and paste. Use activity 15. Vamos a, a observar y si, seguir las instrucciones. Recortar, colorear y pegar. Y también nos vamos a apoyar con la actividad número 15. ¿Cuál es la actividad número 15? Bueno, nos vamos un poquito hacia atrás. Y nos damos cuenta que la 15 es esta donde contamos los números del 1 al 20, ¿recuerdan? Ok, pues ahora vamos a necesitar nuevamente esos números del 1 al 20. ¿Cómo? Bien, por aquí tienen un, una lista de números con líneas punteadas. Eso se supone que quien imprime el cuadernillo, o bien lo pueden hacer en su cuaderno, lo recortan y lo van pegando cada número donde corresponda. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ahí están los 20 números que también los tienen por aquí. Todos estos que tienen aquí son los 20 números que vamos a necesitar allá. Los recortan y los pegan en el lugar que corresponde. Okay? Y lo que van a hacer en estos dos, este y esta tabla, es volver, volverlos a escribir con su letra: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Lo mismo en este último. Evidencia para esta última actividad es nuevamente que me manden imagen del trabajo terminado y la pronunciación otra vez de los números del 1 al 20, ¿okay? Ya tienen ahí el video y ahí pueden revisarlo y repetirlo cuantas veces sea necesario para que pronuncien los números y se vayan acostumbrando a ellos lo mejor que puedan. That's all for this video. I hope to see you soon and have a nice day. Eso es todo para este video. Espero que estén bien y podamos vernos pronto.